partido que pronto volveríamos con más fútbol. Y nosotros siempre cumplimos. Hoy quería traer a mi cuñado para comentar el partido, pero Sport me ha obligado a traer a este, a Paco González. Y de este partido saldrá uno de los cuartos finalistas de la Copa Libertadores. Creo que veremos un gran espectáculo. Tras ganar el partido de ida por un escaso margen, los visitantes afrontan la vuelta con la esperanza de hacer valer su ventaja y no dejarse intimidar por la presión de la hinchada local. Arma la pierna y dispara. De verdad, Paco, que creíamos haber visto todo hasta este intento de absurdo disparo. Sí, sí, qué pelotazo más tonto, que se ha ido lejísimos. Paco, ¿tú piensas como yo que este jugador puede ser determinante en el encuentro de hoy? Le están saliendo muy bien las cosas de cara a portería, Manolo. Recordemos que en los últimos tres partidos ha enchufado cuatro veces. Así que es una... ¡Qué seguridad! No era fácil atrapar ese balón. ¡Horrible el pase que acaba de hacer! Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Prato. Lucas Prato. Ha visto bien a su compañero. Ojo que rebota en la madera. ¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol se han puesto a solo un tanto de distancia. Comienzan los nervios para su rival. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Lo intenta por el costado. El balón se pierde por el lateral. Quintero. Lucas Prato. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Buen balón a la zona de peligro. Matías Suárez. ¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol la eliminatoria vuelve a estar empatada, Manolo. Máxima igualdad. Me parece a mí que vamos a la prórroga. Vamos a verlo otra vez porque este chicharro deja la cosa al rojo vivo. Empate en el global. Vaya final de eliminatoria que nos espera. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Sigue, 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 que no hay nadie. Centro al área. Vaya, vaya, vaya. Al final el centro quedó en agua de borraja. Puede ser una buena oportunidad. Pero no, el equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. Suena el silbato del colegiado. Podría sacar la tarjeta. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. La juega en corto. Lo tiene todo para centrar. Fernández. ¡Gol, gol, 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 gol! Llevan la delantera, pero por los pelos, ¿eh? A pesar de clasificarse con este marcador, no pueden bajar la guardia. Pero no encajen uno, adiós. Vaya, vaya, ojito, con este gol se pone la eliminatoria de cara. Sí, señor, y ahora su rival va a tener que remar, pero bien. La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Y pierden el balón. Pase que se adentra con mucho peligro. Mete un balón en la zona de peligro. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. El pase es interceptado.
Este colega no se escapa de la amarilla. Cartulina amarilla. Balón fácil para el cancerbero. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Ese balón suelto cambia de dominador. Fernández. Atención, que el pase es robado. Y el árbitro invalida la jugada por fuera de juego. Suárez. El balón rebota en un jugador. El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 3. Y el árbitro ordena que dé comienzo la segunda parte. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Sacarán de córner tras ese cruce tan oportuno. El balón vuela hacia el área. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. Madre mía, cómo no ha marcado eso si estaba delante de la portería. Porque ha buscado la colocación y se ha pasado de rosca, Manolo. Santos Borré. Lucas Prato. Suárez. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. ¡Qué ocasión tan buena! ¡Bola a la madera! Enzo Pérez. Lucas Prato. ¡Fuera! González. Pase con mucho peligro. Creo que va a enviar. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Hay cambio en las filas del equipo. Se marcha ya el jugador sustituido. Veremos si un hombre fresco siempre puede dar chispa al equipo. Gracias, Antoñito. Vaya tiro. Se va fuera por kilómetros. Zamudio. González. El pase no le sale como esperaba. Se acaba el peligro con ese despeje. Santos Borré. La presión dio resultados. El balón cambia de equipo. Puede crear peligro con esa acción. Enzo Pérez se queda con la pelota. Buena acción defensiva. Cambio de roles. Ahora toca defender. Quintero. Enzo Pérez. ¡Y golazo! Pues con este gol la ventaja la amplía dos goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Y se ponen por delante en el marcador. ¿Podrán conservar esa ventaja? Ya veremos. Vamos a echar otro vistazo a ese gol.
Llega el cuarto gol y aquí está todo el pescado vendido, me parece a mí. Pues parece que tenemos noticias desde los banquillos. Están calentando los suplentes del equipo visitante, Manolo. Me huele a cambio, sí. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Siempre decía cuánto queda José Francisco y digo cuánto queda Antonio. Un cuarto de hora aproximadamente es lo que falta y lo que añada el árbitro para que termine el partido. Un último esfuerzo para los dos equipos y veremos si buscan el gol. Gracias, Antonio. Mete un balón en la zona de peligro. Centro con peligro al área. Nada de nada, fuera de juego, claro, Ruiz. Había que estar muy convencido para anular esa jugada, pero en la repetición se ve claro. Decisión acertada y 100 puntos para el líder. Gracias, Antoñito. Quintero. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Ojito con ese pase. Buen balón a la zona de peligro. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Quintero. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Pase. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Camacho. ¡Gol! Este gol les da esperanzas de pasar la eliminatoria, pero deben ponerse las pilas porque aún necesitan otro golito más y ya queda muy poco tiempo. El balón vuelve a rodar con 4-1 en el marcador. ¿Cuántos minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario? Últimos 3 minutos de partido. Tiempo suficiente para ver algún golito más. Gracias por la información, Antoñito. ¿Cuánto queda, Ruiz? Van a ser 3 minutos. Aún podemos ver un poquito más de fútbol. Muchas gracias, Antonio. Falla el pase y lo recupera el rival. Se acaba el encuentro y han conseguido su objetivo. Han pasado a la siguiente fase del torneo. Al final, en esta semana.